La mañana de este viernes se ha celebrado la tan demandada reunión por parte de los alcaldes de Marchena, Aral, Osuna y Pedrera con representantes del Ministerio de Transportes para tratar el asunto de los trenes del que venimos hablándoles desde hace meses por las reivindicaciones de mejoras por parte de citadas autoridades políticas, así como de diversas plataformas, entre ellas la de defensa de un tren de primera para Marchena. Las reivindicaciones realizadas por los alcaldes en esta reunión han sido las siguientes, según ha trasladado la propia Mar del Mar Romero Aguilar, hasta nuestra redacción. 1. Precios similares a los de cercanías para los tramos que afectan a nuestros pueblos. 2. Añadir dos frecuencias más en la línea Sevilla-Málaga y dos más en la línea Osuna-Sevilla. Y sobre esta última que llegue hasta Pedrera para recuperar las cuatro frecuencias que se pierden en la línea Sevilla-Granada. 3. La parada de más trenes en Aral. Y cuatro, que se consiga que la Junta de Andalucía ceda a la red ferroviaria española el tramo que afecta al transbordo en bus desde Osuna a Pedrera. La primera deal destaca que desde el Ministerio se han comprometido a hacer los estudios necesarios para ver la viabilidad de la ampliación de frecuencias de la línea Osuna-Sevilla y también la equiparación de precios de esta línea a precios de cercanías. El balance que se hace de la reunión es positivo por parte de, de la alcaldesa de nuestra localidad, pero serán unos días cuando se explique pormenorizadamente los compromisos adoptados. Por su parte, según nota de prensa publicada por el propio Ministerio, el secretario general de infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Julián López Milla, ha informado en dicha reunión, en primer lugar, de los trabajos que su departamento y ADIF llevan a cabo para restablecer el servicio ferroviario entre Osuna y Pedrera, tras la suspensión del mismo como consecuencia de los daños producidos en octubre de 2018 por las lluvias torrenciales en el puente metálico sobre el río Blanco. En la reunión, por otro lado, también se ha trasladado a los alcaldes información detallada sobre la puesta en servicio de los nuevos avant entre Sevilla y Granada. Sobre la variante de agua dulce, en su explicación López Milla ha trasladado a los alcaldes los pasos seguidos por el Ministerio Adif y Renfe para reponer esta conexión mediante la construcción de una variante. Les ha expuesto cómo la solución adoptada no solo supone una mejora de la línea, sino también de su seguridad ya que elimina siete pasos a nivel existentes en el trazado que se abandona. Además, permite poner en valor los terrenos de la plataforma ferroviaria que realizó la Junta de Andalucía y que hasta ahora estaban en desuso. Con respecto a la puesta en uso del tramo Osuna Pedrera, se destaca la singularidad del caso y cómo es necesario que ADIF pueda administrar el tramo para que se pueda autorizar su uso, por lo que debe darse esa variación de titularidad de la plataforma con la Junta de Andalucía. A este respecto, el Ministerio y ADIF destacan su total disposición para solventar esas dificultades jurídicas y añaden que la Junta no ha aceptado las propuestas realizadas ni planteado por el momento ninguna alternativa viable que cumpla los requisitos impuestos por la normativa autonómica y estatal. En cualquier caso, el secretario general de Infraestructuras ha asegurado a los alcaldes que el Ministerio y ADIF siguen tratando de alcanzar un acuerdo y mantienen su voluntad de diálogo, esperando que la última propuesta remitida la semana pasada a la administración autonómica sea aceptada. Ello permitiría completar los trámites necesarios para restablecer el servicio. En ese sentido, el ministerio ha acordado con los alcaldes emplazar a la Junta de Andalucía a una reunión para restablecer el servicio ferroviario entre Osuna y Pedrera lo antes posible. En otro orden de cosas, en la reunión de este viernes se ha anunciado que el Ministerio, a través de Renfe, pondrá en servicio los nuevos trenes Avant entre Sevilla y Granada el próximo 16 de febrero. A partir del lunes día 10 comenzará la venta de billetes para viajar entre ambas capitales. Esta nueva oferta consiste en cuatro servicios Avant directos y diarios por sentido, con paradas intermedias en Córdoba, Puente Genil, Antequera, Santa Ana y Loja y que permitirá la reducción de tiempos y la ampliación de la oferta a 1.900 plazas diarias. Todo esto supondrá una reorganización de los servicios media distancia en Andalucía, aprovechando la nueva infraestructura de alta velocidad Antequera Granada puesta en servicio el pasado 26 de junio de 2019. Desde el Ministerio se destaca que esta nueva configuración de servicios permitirá ofrecer al viajero nuevas opciones de desplazamientos entre las diferentes provincias andaluzas, una reducción de los tiempos de viaje, un aumento del confort y, a su vez, admite, dicen, una mayor optimización de los recursos.